Ministerio del Interior. La Policía Nacional ha hecho una planificación para el operativo de seguridad por motivo del feriado. Este feriado, ustedes conocen, comienza a las 12 del día viernes 5 de febrero y hasta las 24 horas del martes 9 de febrero. La policía, en todos los operativos de seguridad, maneja una política de suspender todos los permisos y licencias de la Policía Nacional para después de los operativos de seguridad, para garantizar el 100% del personal que aumentamos a nivel nacional. Son 45.022 policías que estarán en todo el territorio nacional, específicamente en los lugares de concentración masiva. Estos son puertos, aeropuertos, balnearios, centros turísticos, sobre todo en la costa ecuatoriana. Y solo para que ustedes tengan una referencia, en el Distrito Metropolitano de Quito tendremos 5.100 policías, en el Distrito Metropolitano de Guayaquil 4.335, en Azuay 2.600 y en la provincia de Maraní 3.141. Asimismo, también es importante que conozcan que la policía, en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito, realiza funciones de control de seguridad vial. Para esto tenemos específicamente 1.600 policías que harán control justamente de seguridad vial y que estarán soportados por 29.000 policías de la Policía Comunitaria, es decir, la Policía Informada, que realizarán estos controles en cada una de las zonas. Todos los servicios de las unidades de Policía Comunitaria están debidamente garantizados. Siempre el personal que se usa para todos los operativos de seguridad turística es adicional a los que están brindando seguridad en cada uno de los circuitos y subcircuitos, es decir, cada uno de los barrios, y por tanto las unidades de Policía Comunitaria ofertarán todos los servicios para que las personas puedan primero integrar su domicilio. Ustedes conocen que hemos implementado inclusive un ticket en el cual cada policía que es encargado del domicilio hace un registro de las horas que visita el domicilio y el estado en el cual obviamente se encuentra, para poder garantizar al ciudadano que se ha hecho justamente la gestión y también poder garantizar un registro de cuál es la calidad del servicio que viene dando la policía. Adicionalmente, también se está activando todos los botones de seguridad de todas las unidades de Policía Comunitaria a nivel nacional, sobre todo las que están ubicadas en sitios turísticos, tienen la función de coordinar cualquier tipo de emergencia debidamente con todas las instituciones que les hemos mencionado y también con el tiempo de los. Se ha extendido una hora adicional los permisos para todos los establecimientos turísticos y no turísticos a las 3 de la mañana, y los 45.000 policías a nivel nacional lograrán todo tipo de seguridad. Insistimos a la ciudadanía que, por favor, que nada, como siempre lo hacemos, de aprovechar todos los ofertas turísticas que tiene el país, lo hagamos sin, obviamente, trascender en lo que corresponde al consumo moderado de bebidas alcohólicas y también el respeto a los derechos de los otros ciudadanos. Ministerio del Interior.